Estamos comenzando ahora con lo que es el polideportivo de Villa Clelia. Bueno, no lo vamos a finalizar este año, ¿no? Pero sí lo vamos a finalizar para abrir el próximo año cuando los chicos ya estén en la escuela y lo puedan aprovechar. El natatorio de Santa Teresita sí lo vamos a terminarlo ya a fin de este año, lo vamos a estar terminando, así que también comienza el próximo ciclo lectivo, lo vamos a poder estar aprovechando. Comenzamos la red de agua potable en la zona centro, queremos estar muy avanzados para lo que es la temporada de veranía, porque tiene que ver con la productividad de esa localidad, porque en la zona donde se concentra el mayor número de turistas, donde está toda la zona comercial, la napa se ha salinizado. Entonces, eso va en contra del crecimiento turístico de la localidad. Entonces, estamos avanzando con esa red de agua potable que estamos haciendo en conjunto con el gobierno provincial, con la empresa APSA, ellos hacen los pozos y la planta de potabilización, nosotros hacemos toda la red domiciliaria y también estamos comenzando con el plan de pavimentación para todo el Partido de la Costa. Hace poco, en la reunión que tuvimos la semana pasada con Daniel Scioli, uno de los temas que estuvimos abordando tiene que ver con todo lo que hace a las necesidades que tenemos de interconexión entre las localidades y aquellas arterias que son estratégicas para poder unir un barrio con el centro o una escuela o poder trasladarse de una localidad a otra. Y bueno, hemos recibido su compromiso de acompañarnos en el próximo periodo con estas obras y ya este año estamos ya iniciando ese plan que va a ser el asfalto de Estarenados del Campo, desde Sopardo hasta Pueyrredón, la calle Sarmiento que también se va a estar asfaltando en este año, la calle 37 Santa Teresita y bueno, toda la zona de las escuelas, acá de la escuela 4 y la escuela modelo en la localidad de San Bernardo que también se van a repavimentar antes de que termine este año. En cuanto a las lluvias, digamos, ¿cuál fue la evaluación de daños que hizo la municipalidad? Bueno, tiene que ver, se acumula un trabajo previo, se hizo trabajo de nivelaciones en muchos barrios que hizo que esta lluvia que fue extraordinaria, son 350 milímetros que cayeron en muy corto tiempo y que uno ve por los canales de televisión el impacto que ha tenido en lugares no muy lejanos a nosotros, lo que ha significado en la ciudad de Dolores o ahora en todo lo que es la área rural de Castel y de Pila. Hemos podido ver que ha funcionado bien la obra del préstamo que habíamos realizado, que es la canalización que hace que de mediado de pueblo hacia la ruta drene el agua con mayor facilidad. Igual se tuvieron que en el momento de la más fuerte lluvia se detectaron algunos tapones dentro de este canal porque alguien había tirado una heladera o habían tirado cubiertas y bueno, se tuvieron que hacer la limpieza, pero el equipo municipal estuvo muy atento de poder realizarlas. ¿Una cuestión desaprensiva de algún vecino o entiende que había una búsqueda de generar un daño? No, no entiendo que debe ser alguien que no evalúa la situación y que le parece que es más cómodo tirar las cubiertas o tirar la heladera en el préstamo, como le decimos acá, o el canal que va al costado de la ruta, y bueno, no lo vemos como que sea algo con maldad. En otra oportunidad sí lo hemos visto, esta vez nos parece que no.